llamo eduardo barba soy jardinero soy paisajista también escribo libros tengo un par de libros publicados y hago un análisis botánico de las obras de arte enfocándolas desde un lado pues muy jardinero que es al final a lo que me dedico yo a la jardinería cuando yo era pequeño recuerdo siempre con cariño cuando iba al mercado con mi madre y buscaba pues esas plantas que crecían por las azoteas por los balcones de mi barrio y recuerdo también con mucho cariño como cuando mi madre encontraba un pequeño fragmento de una planta en el suelo ella lo cogía se lo llevaba a casa lo ponía en una maceta a crecer y bueno pues le daba vida no para mí como niño era una cosa pues muy emocionante no ver cómo era capaz de dar vida a un trocito de planta que parecía totalmente muerta que parecía algo ya perdido para la vida y ella era capaz de conseguir con ese pequeño milagro pues flores y una belleza que a mí pues me, me cautivaba no para mí el Balcón, la terraza de la casa de mis padres siempre fue pues mi peculiar Serengeti, ¿no? no teníamos en un gran jardín, pero yo en mi terraza me sentía realmente muy vivo gracias a, a los cuidados que mi madre le, le daba a las plantas, ¿no? Así que desde entonces eh, la jardinería y las plantas han ocupado en mi vida pues un lugar muy importante, hasta el punto de dedicarme profesionalmente a, a ello. Mi padre también, con su pasión por los libros, siempre pues, apoyó toda mi curiosidad y siempre que necesitaba un libro en casa, eh, siempre ese libro acababa llegando a mis manos de una manera o de otra. Y era pues también una manera eh, pues, muy bella de alimentar mi curiosidad, ¿no? como, como pues, un, niño, un niño que quería pues, aprender de la vida, aprender de, de, de todo lo que nos rodeaba. ¿no? Hay una frase que yo recuerdo, que incluí precisamente en uno de mis libros, que es de Íñigo Domínguez, donde menciona... Algo que para mí es muy significativo en mi vida y en lo, que, en lo que nos rodea. Uno no se da cuenta de cuánto se ha alejado de la naturaleza, de cuánto ha perdido la curiosidad, hasta que ve el, a un niño seguir el rastro de, de una hormiga. ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que nos pasa a muchas personas, que perdemos esa curiosidad de niños y que bueno pues nos hace quedarnos un poquito más encapsulados ¿no? en nuestras vidas. Y es verdad que yo creo que una de las cosas que es muy emotiva y siempre muy beneficiosa es el, el seguir teniendo esa curiosidad. Vital que tiene un niño y, y, y seguir ese rastro de la hormiga, ¿no? ¿Por qué no? ¿Hasta dónde lleva? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Pues eso yo creo que es, es muy bello. Yo desde pequeño siempre quería ser biólogo, eh, quería ser biólogo. A mí la biología me apasionaba. Era la típica pregunta cuando te dicen: Oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿No? Pues, ser eh, futbolista. Quiero ser eh, cantante. Quiero ser lo que sea. Yo siempre pensaba en una cosa muy clara, que era la biología. Yo quería ser biólogo. Y además, pues era siempre como motivo un poco de chanza, ¿no? el, el, el niño que era un poquito más raro, que quería, pues, ser biólogo, ¿no? Que quizás no era tan habitual. Las matemáticas nunca me gustaron y cuando tuve que decidir qué hacer, eh, dije, bueno, una primavera, ¿por qué no? Hacerme jardinero. Y lo que hice fue pues, indagar en todo este mundo que tantas satisfacciones me ha dado y que gracias a las plantas he conseguido unir muchas de mis pasiones. ¿No? Al final las plantas en mi vida es una base y un unificador de muchas de las tareas que yo hago cada día. Yo todos los días voy al jardín, es muy habitual, si no es en el de mi terraza, algún jardín de algún cliente o con mis alumnos. Y entras al jardín de una manera y sales de otra. Parece como una cosa muy manida, es verdad. Pero siempre el jardín te va a dar una, un ámbito más de, de experiencia y te va a enseñar algo. En un jardín eres capaz de aprender filosofía, por supuesto, biología y botánica, claro está, eso es, es algo innegable. Pero también, eh, pues, eh, esa paciencia. Te va a enseñar la planta lo que es la paciencia, lo que es la observación, lo que son, pues, muchas de las cualidades que deseamos en nuestro día a día. Entonces, yo creo que al final. El cuidar de plantas es una manera más reflexiva de enfrentarnos a nosotros mismos. ¿no? Cuando nosotros cuidamos de plantas, al final es la planta la que nos cuida a nosotros. ¿no? Es una de las cosas que también es muy manida, pero que es cierta. Cuando nosotros cuidamos de otra persona, cuando cuidamos de otro ser vivo, al final nos salimos un poquito de nosotros mismos y nos eh, bueno, pues evadimos un poco de ese run run continuo que tenemos en nuestro día a día. Que bueno, pues a veces es necesario evadirse ¿no? con, con estos recursos. Yo creo incluso que la jardinería tendría que ser una asignatura que se impartiera incluso hasta en las escuelas. ¿no? Es una cosa que para mí sería una, 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 una maravilla, porque cuando un niño está enfrentándose a estas plantas, a estos seres vivos, se olvida también de sí, de sí mismo. Está comprobado que en las escuelas donde hay plantas, en las aulas, eh, el, el acoso entre chavales es menor porque se integran más eh, también en el cuidado de esas mismas plantas. Entonces es algo muy bello que yo creo que la jardinería nos enseñaría además a hacer menos ásperas enseñanzas que quizás no son tan populares entre los niños, ¿no? como son las matemáticas, la física, eh, la química. Cuando tienes plantas es mucho más fácil, es, al final es un catalizador. ¿no? Las plantas se pueden llegar a convertir en un catalizador también para enseñar eh, cosas y conceptos muy complejos que a veces a un niño le es muy complicado llegar a entender. Así que bueno, estoy aquí para, para pues, resolver dudas y que si tenéis curiosidad en ellas, estoy encantado de, de contestarlas. Hola Eduardo, en uno de tus libros eh, dices que hay una universidad de conocimiento en las gentes del campo. ¿Podrías explicarnos más sobre ello? Sí, totalmente, totalmente. Hay una cosa que también es muy curiosa que ha habido un pensamiento muy peyorativo hacia, hacia los oficios del campo el ¿no? agricultor el ganadero yo hasta pues estuve un mes trabajando de cabrero en el monsec en, en Lérida y para mí ese mes fue también de nuevo como hacer un pequeño máster no estar eh, todos los días subiendo al campo al monte con cabras bajando eh, observando los ciclos de la naturaleza también cada día que pasaba los amaneceres los atardeceres pero sí que es verdad que en muchas ocasiones me he encontrado pequeños comentarios despectivos de cómo la gente no aprecia estos oficios que son pues, más ligados a la tierra y sin los cuales sabemos todos perfectamente que la sociedad no avanzaría. sin una tablet, sin un teléfono, la gente puede vivir perfectamente. sin alimentos, sin animales o sin plantas que consumir no podríamos subsistir. no. también es un pensamiento bastante recurrente pero es así. Yo recuerdo eh, siempre con mucho cariño las conversaciones que he tenido con gente que cultiva las huertas. Por ejemplo, yo cuando voy a una zona nueva a hacer un jardín, una de las cosas que me gusta mucho es hablar con hortelanos o con gente que lleve allí ya mucho tiempo, ¿Por qué? porque son las personas que mejor van a conocer ese lugar, ¿no? la tierra, el clima, eh, las plantas que se adaptan mejor o peor, son ellos los que conocen realmente eh, los recursos y eso me parece también muy bello. Yo en uno de los centros educativos donde trabajo, Allí está Feli y Feli es uno de los hortelanos, ya jubilado, que pues, cultiva una de las parcelas que tiene allí el colegio para disposición de muchas personas, muchos voluntarios. Yo cuando tengo alguna duda de alguna de las plantas que él cultiva, Feli sabe, sabes que te la va a contestar, de una manera además muy sencilla, muy directa, sin quizás tampoco un vocabulario técnico que no es necesario, pero de una manera que es bellísima, que es con su experiencia. A mí, como jardinero, también me he encontrado en algunas ocasiones como, bueno, pues simplemente por el hecho de decir que soy jardinero, pues ha habido un no menosprecio, pues estamos ya en, en un siglo XXI que ya desde luego eh, se ha quitado un poquito el polvo de, del pasado, pero sí con una especie de categoría, ¿no? Cuando a veces digo soy jardinero, las personas parece que ya hay. hay un porcentaje mínimo que te sitúa, te clasifica, ¿no? No, hoy oh, ya no eres universitario, ya no tienes una carrera. Creo que al final lo más bello es aprender de cualquier persona. Yo estoy totalmente convencido y es algo que aplico cada día a mi vida, es que de cada una de las personas se puede aprender. Y eso es algo muy bello. Eso, yo lo aprendí de unos muy buenos amigos, como eh, cada uno puede dar luz a otra persona. No hace falta que tenga un trabajo técnico, no hace falta que sea un ingeniero, no hace falta que, que sea un médico. No. Eh, cualquier persona. Hasta con las profesiones quizás eh, más humildes son capaces de enseñarte algo nuevo y distinto. Y yo creo que eso es algo, un aprendizaje, que eso sí que es universidad y eso sí que es escuela de vida realmente. Eduardo, ¿qué es, qué es lo que te llevó a ti a investigar las plantas en museos de obras de arte? Eh, yo me fui a vivir unos meses a Estados Unidos y allí lo que hice fue eh, hacer un pequeño viaje también eh, con mi compañera de aquel entonces y... Bueno, pues visitamos lo que se suele hacer, ¿no? Vas a, a cualquier ciudad, vas a Nueva York, vas a Berlín, vas a Roma. Y siempre reservas, ¿verdad?, una mañana para visitar el Metropolitan, para visitar alguna galería de arte, ¿no? Es algo que es muy habitual. Fui a ver el Metropolitan de Nueva York, la National Gallery de Washington, el Museo de Bellas Artes de, de Boston. Y bueno, de repente allí en el Metropolitan, en la segunda visita que hice, se me iluminó de repente una bombillita y dije, anda, pero si el arte me encanta, si esto es algo que de pequeño me gustaba mucho. ¿no? Siempre esa motivación y esa curiosidad que tenemos desde pequeños, ¿no? que, que decimos que es bueno que no se nos olvide, pues ahí apareció de, de nuevo, ¿no? de repente. Eh, y cuando regresé a Madrid en el año 2013 dije, pero bueno, eh, vivo en una ciudad con uno de los museos de arte más maravillosos que hay, que es el Museo del Prado y no lo conozco casi, ¿no? porque es muy habitual pues que fuéramos allí solo pues en tiempos de la escuela, en tiempos de pues cuando viene alguna visita, ¿no? Muy habitual, viene alguien de fuera a verte y bueno, pues vamos a dar una vuelta por el Museo del Prado. Bien, pues yo lo que hice fue el día de mi cumpleaños en febrero me concedí el regalo de ir al Museo del Prado. Y en mi primera visita yo me quedé totalmente fascinado. Empecé por las salas del 19, el periodo pues más cercano que tiene a nosotros el Museo del Prado. Y de repente cuadro tras cuadro me iban sorprendiendo las historias, las anécdotas, las miradas, las manos, veía unos colores distintos. Cada nuevo cuadro era como una especie de nueva película que me ofrecían para mí solo y que yo era capaz de interpretar de una manera o de otra, a veces incluso sin saber la historia que había detrás real ¿no? de esa pintura. Y algo que me sucedió a continuación es darme cuenta que cuando salí del Museo del Prado habían pasado, no sé si fueron cinco o seis horas, absolutamente... Eh, rápidas, muy rápidas, sin darme cuenta y era porque me había salido de mí, eh, como suelo hacer con las plantas, con los jardines, cuando trabajo con ellas y encontré ese nexo, no también del tiempo que se detiene, de esa relatividad del tiempo. Al poco tiempo, un buen amigo vino un día con una pregunta muy bella. Edu, ¿me podrías identificar esta planta que aparece en una obra de arte? La obra de arte en concreto era un grabado de Lortus Sanitatis, un, un tratado botánico del siglo XV, pues con unas eh, ilustraciones, por llamarlo de alguna manera, son realmente estampas, estampas eh, hechas eh, con pues, la técnica de la madera, la incisión en madera, la silografía, y son unas estampas que son muy vagas, son con unas características eh, muy toscas, que ya en época ya se le atribuyó pues, de, de una manera bastante peyorativa, que no eran muy reales. Bien, pues cuando me ofreció esta lámina, mi amigo, yo le dije, uh, es imposible no encontraba el nexo con nada que fuera realmente descriptivo realmente realista así que se podría asemejar a una gramínea o a una corus que es un género muy grande de, de, de la botánica pero no era nada real de hecho a día de hoy ningún botánico es capaz de, de, de identificarla pero eso abrió una puerta en mí y qué puerta fue que regresé al museo del prado con una curiosidad y dije hombre pues por qué no aprender de las plantas que han dibujado que han pues, plasmado en estos cuadros, en estas esculturas, todos estos artistas de siglos pasados. Y lo que hice fue eso. El día que regresé al Museo del Prado, me fui a la tienda del museo, compré una libretita chiquitita con la portada de patinir, con uno de mis fragmentos botánicos más impresionantes que hay en el Museo del Prado y del arte occidental para mi gusto, y empecé sala tras sala apuntando cuadro tras cuadro qué plantas había en cada una de esas obras de arte. Empecé por la sala de patinir también. Y yo, cuando de repente estaba delante de la huida de Egipto, eh, no me lo podía creer. Yo, como jardinero, de repente ver tantísimas plantas, una tras otra, perfectamente detalladas, perfectamente realistas, era casi como ir al campo con un amigo, que te mostrara una fresa, un gordolobo, un castaño, una hiedra. Y de repente me sentí muy a gusto. Y dije, bueno, eh, recorrí el museo entero varios meses, lo hice entero, obra tras obra, y. Una de las cosas que me sucedió es que cada vez estaba más a justo identificándolas, cada vez era capaz de entender mejor la sinfonía que esos pintores habían plasmado en sus lienzos o en sus esculturas. Entonces, cuando terminé de dar toda la vuelta al Museo del Prado, dije, pero si ahora las puedo entender mejor, ahora las puedo identificar mejor. Y lo que hice fue empezar de nuevo una segunda vuelta, una tercera vuelta, una cuarta vuelta. Lo que hice fue educar. Igual que cuando aprendes un idioma nuevo, tienes que practicar con conversación, con música, con cualquier situación, con escritura. Lo que hice fue educar mi vista e ir incluyendo un bagaje pues, de todo lo que hacían estos artistas. Entonces, para mí era muy bello de repente ver cómo dibujaban una violeta en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVII y entender cómo cada artista aplicaba su personalidad a lo que veía. Entonces, esa fue una de las razones básicas o la razón básica para desarrollar la carrera de investigador botánico en obras de arte, ¿no? que para mí pues es una parte ya muy importante de mi vida. Las obras del Museo del Prado para mí, a nivel botánico, son mi jardín particular. Entonces lo que, lo que hice fue trasladar toda la investigación que he estado realizando durante años a, a un libro que se tituló El Jardín del Prado y bueno, pues lo que hice fue condensar en este libro un poco un resumen de tantísimas horas que he invertido de una manera pues maravillosa contemplando belleza contemplando arte allí cuarenta y tantas obras de arte lo que hacen es mostrarnos algunas plantas muy concretas por ejemplo voy a traer el, la anunciación de fra a colación porque es una de mis pinturas favoritas del museo del prado desde luego es una pintura que está llena de belleza por supuesto de luz de color en una escena maravillosa que anda a caballo entre el gótico y el renacimiento. Frangélico es uno de mis pintores favoritos. De hecho, eh, realicé un viaje tras los pasos de Frangélico en todos los sitios de la Toscana, de Roma, en los que fue parando y pasando y dejando sus obras de arte. Y, por ejemplo, aquí, una anécdota eh, más de las muchas bellezas botánicas que hay es contemplar la planta que llevan eh, ceñida al talle, tanto Adán como Eva. Si os fijáis, llevan una liana. Cada uno es un cinturón, ¿no? es el momento trágico, es el momento en el que se les está expulsando del paraíso. Arriba a la izquierda veis al ángel que les está expulsando de ese jardín del Edén. Y una cosa que hace Fra es potenciar ese momento tan trágico. Además, lo estamos viendo, por supuesto, por las miradas que, que tienen compungidas tanto Adán como, como Eva. Y eh, rodea el talle, la cintura de cada una de las figuras con una planta que se llama clematis vitalba. ¿Qué es la Clematis vitalba? Bueno, pues la Clematis vitalba es una planta que desde hace siglos se la conoce tanto en español como en italiano con el nombre de hierba de los pordioseros. Bueno, pues la hierba de los pordioseros, ¿el por qué ese nombre? Tan peyorativo también. Pues porque los pobres, antes de entrar en las ciudades, lo que hacían era, se frotaban con esta planta los brazos, las piernas, el cuerpo, para que les salieran unas ronchas. Es una planta que irrita mucho la piel y genera ronchas y eh, así de esa manera iban a pedir a la puerta de las iglesias e inferían pues una mayor piedad a todos los eh, que fueran a la iglesia. Entonces, fijaros qué mensaje está dando Frangélico tan potente en esa planta. No es casual que Frangélico haya puesto una clematis vitalba, que además no es una planta habitual en el mundo del arte. No es una planta que encontremos habitualmente en los cuadros. Y básicamente lo que nos está diciendo Frangélico con esto es: eh, os vais a tener que ganar el el pan con el sudor de vuestra frente, ¿no? Es una manera muy clara, muy gráfica, que las personas de esa época lo entenderían, porque ahora podríamos pensar, bueno, es una planta trepadora que casi nadie conoce. Bueno, no, pero es que en aquella época el conocimiento botánico era mucho mayor que el que tenemos hoy en día. Ahora, hoy en día a la botánica casi no le prestamos ningún tipo de atención, pero en aquella época todos conocerían perfectamente a la Clematis vitalba, a la hierba de los pordioseros, por ejemplo, ¿no? Pero no es el único caso. La botánica de Frangelico no termina ahí. Es un cuadro en el que hay más de 30 plantas perfectamente reconocibles y hay otras cuatro que a mí me llaman mucho la atención, que son los cuatro árboles del conocimiento del bien y del mal. Si yo digo cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal clásico, pues es muy probable que la mayoría de, de vosotros y de vosotras me dijerais el manzano. La manzana, ¿no? Todos tenemos en mente esa idea de que es pues Eva la que coge la manzana y se la ofrece a... A Adán y es a raíz de, de comer ese fruto prohibido por lo que son precisamente expulsados del paraíso. Bueno, pues fijaros lo que hace Fra Angélico de nuevo. Recoge en esta tabla porque esto está pintado sobre tabla, no sobre lienzo. Recoge los cuatro árboles del conocimiento del bien y del mal clásicos que se pensaban que eran esa posible fruta prohibida. Cuáles son? Porque el manzano ya lo hemos dicho. Pues está también el granado que está en plena floración. Está el naranjo amargo que está arriba a la izquierda, justo por encima de las cabezas de, de Adán y de Eva. Y está también una higuera, entre dos columnas, al, al ladito del de Arcángel San Gabriel. Entonces es curioso cómo lo que hace Frangélico también en esa tabla es reunir ese conocimiento iconográfico, simbólico, botánico, en una sola tabla, reuniendo esos cuatro árboles del conocimiento del bien y del mal, por ejemplo. Es algo también realmente bello. Pero en el libro, en el Jardín del Prado, no solo incluyo eh, obras eh, pues, con esta potencia simbólica a nivel cristiano, sino también podríamos encontrar otras pinturas en las que la botánica complementa no desde el aspecto cristiano, no desde la carga simbólica cristiana, sino también desde una carga eh, un poquito distinta. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el tríptico del Jardín de las Delicias. El tríptico del Jardín de las Delicias, yo creo que es una de esas pinturas universales que no necesitan explicación. Es muy probable que sea una de las pinturas del arte occidental más conocidas en todo el mundo. Bien, pues en este tríptico tenemos tres plantas que es muy curioso. La primera, bueno, hay muchas más, pero el bosco, este pintor de pues, la actual eh, zona de, del norte de Europa, ¿no? lo que es Países Bajos, lo que es Bélgica, toda esa zona, que, que es lo que se conoce como los antiguos flamencos, ¿no? o los pintores flamencos en general, bueno, pues lo que hace el bosco es incluir, primero, fresas, muchas fresas por muchos lados, eh, fresas además, muchas veces, con tamaños sobrenaturales, tamaños muy grandes. ¿Y por qué la fresa? Bueno, pues porque la fresa, desde la antigüedad clásica, era una fruta que era símbolo del paraíso. Era un símbolo del paraíso y no solo del paraíso, sino también de los placeres, de los placeres de la, de la vida, los placeres también carnales, por supuesto. ¿Y por qué se eligió la fresa? Porque el sabor de la fresa dura poco en el paladar, igual que los placeres de la carne. ¿no? Es una cosa. Una una, una pequeña eh, pues, carga simbólica que estamos dando aquí. ¿no? Dices, bueno, qué, qué cosa más curiosa, ¿no? que desde la antigüedad clásica a esta planta ya se la englobara con esa, esa simbología. Y claro, en este cuadro, tan lleno de placeres, en la tabla central, que es el Jardín del Paraíso, con toda esta algarabía, con toda esta eh, carnalidad. Era pues muy propio el meter esta, esta fresa con, 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 esta, con esta simbología. Pero no solo está la fresa, sino que también está, por ejemplo, el sello de Salomón. El sello de Salomón es esas pequeñas frutas que tenéis de color negro, esas tres eh, frutitas pequeñitas. Eh, bueno, pues el sello de Salomón, su rizoma también se utilizaba como afrodisíaco. Pero no solo el sello de Salomón, sino también esa planta que veis aquí también florecida, es la aguileña, con esas flores azules tan extrañas, que parecen como pequeñas palomas en vuelo. También era un afrodisíaco, un afrodisíaco que utilizaban además los hombres, eh, hacían infusión de la planta, de las semillas, y luego utilizaban esa infusión como afrodisíaco. ¿no? Entonces, vemos cómo lo que mete aquí también el bosco es esa connotación ¿no? de, oye, esa carnalidad te puede llevar quizás al a, a infierno, que es pues, eh, la parte derecha de la, de la tabla, ¿no? en, una, pues, eh, en un recurso que quizás sea lo más probable que nos quisiera enseñar el pintor, ¿no? que bueno, no debéis de hacer esta. Estas, estas cosas que estáis viendo en el, en el jardín de las Galicias, sino debéis de ateneros un poco más a, a una vida mucho, mucho más católica, mucho más cristiana. Entonces vemos cómo las plantas complementan perfectamente toda este, todo este discurso, toda esta carga de, de, de belleza que, que los pintores aplicaban en, en sus tablas y en sus pinturas en general. Hola Eduardo, si me preguntasen qué planta o qué flor me viene a la mente, cuando pienso en un cuadro, en un lienzo, seguramente serían girasoles. Pero tú, como experto en botánica, ¿cuál es la planta, la flor más representada en el arte? Pues muchas gracias por la pregunta. Desde luego que sí que elegir una es la rosa. La rosa es una de esas plantas que ha cautivado a civilizaciones, a generaciones enteras, también de jardineros. Y bueno, pues la, la rosa es la planta que, por ejemplo, en el Museo del Prado aparece en un mayor número de obras y por qué la rosa bueno, pues porque la rosa ha sido una planta que además de su belleza innegable además con sus colores blancos rojos rosados por supuesto eh, también tenía una gran cantidad de aplicaciones medicinales eh, aplicaciones medicinales muy diversas podría curar desde una inflamación hasta eh, pues una infección eh, podría eh, incluso aromatizar el vino eh, podría ser utilizada también por ejemplo como eh, maquillaje como perfume eh, bueno, la rosa es una de esas flores que realmente se ha utilizado con un amplio abanico de recursos y de, y de utilidades desde que la humanidad es humanidad. ¿no? En el Museo del Prado, por ejemplo, la encontramos en muchas eh, ocasiones, eh, a veces en floreros, en bodegones, por supuesto, o también en las manos de ciertas personas, como por ejemplo en la mano de María Tudor. El retrato de María Tudor, una de las esposas de, de Felipe II, tenemos eh, una rosa que para ella era muy importante, no es casual que esté en su mano con esta, este gesto tan duro que tenía esta mujer ¿no? eh, también era capaz de sujetar con delicadeza una flor en sus manos era la rosa heráldica de su casa nobiliaria y por eso aparecía con ella igual que habían hecho pues su abuelo su padre también en otros retratos Y aparecía también con su rosa con su rosa roja una rosa gálica una rosa gálica oficinalis la rosa de boticarios que bueno ese nombre precisamente de boticarios es porque se cultivaba en cualquier jardín que se preciara que se preciara tenía que tener una rosa de boticarios o varias para obtener esos recursos medicinales. Eh, pero, claro, la rosa tiene un poquito de trampa, porque sí, es la más representada, desde luego, pero en muy distintas variedades y muy distintas especies. Es decir, encontramos la rosa centifolia, la rosa damascena, la rosa gálica, la rosa alba, pero tenemos muchas plantas al final. dice bueno, pues entonces no es una sola planta, son varias, sí, pero al final son todas rosas. Pero, eh, ¿cuál es la planta que a mí me sorprendió que era la planta más representada como especie? Pues la vamos a encontrar aquí, en este cuadro de Velázquez. Es el triunfo de Baco, es una de esas pinturas eh, universales también. Eh, tenemos una situación bastante curiosa, una escena en la que vemos al propio dios romano Baco coronando a otro noble, a un noble, mejor dicho. Si nos fijamos en la cabeza, Baco lleva una corona trenzada con hojas de, de parra. Se reconoce muy bien el aserrado, los lobulados. La parra es una de esas plantas mediterráneas. Que yo creo que cualquier persona de las que estamos hoy aquí seríamos capaces de identificar sin problema. Pero fijaros con qué está coronando al noble. El dios romano está coronando al noble con una, eh, una corona de, de hojas de hiedra. ¿Y por qué la hiedra? La hiedra es porque en aquel ámbito romano y también griego se pensaba que cuando se portaba una corona de hiedra se alcanzaba el éxtasis místico, pero sin eh, alcanzar la embriaguez que nos da el vino. Es decir, ellos perseguían algo más del vino, no solo la borrachera, sino ese éxtasis místico en el cual pues, había esa conexión ¿no? con sus dioses. Pero dices, bueno, pues es que hiedras yo no veo tampoco muchas veces en coronas y tal, que sí, que aparecen también en estatuas, por ejemplo, pero es que la hiedra muchas veces está apareciendo en fondos de paisajes, trepando por un árbol, por un muro. Y eso es muy curioso ver cómo la hiedra... Es una planta trepadora que parece como una planta humilde, que no tiene una gran flor. Ahora mismo, si os preguntara también, ahora, oye, ¿cuál es la flor de la hiedra? De la eh, seguramente que no seríais capaces de muchos eh, de, de decirme cómo es la flor. Bueno, pues es una planta que es la más representada, eh, por ejemplo, en colecciones como la del Museo del Prado. Aparece casi en 200 cuadros de los 2000 que tengo identificados eh, con presencia botánica. Es decir, un porcentaje altísimo. Eduardo. Gracias porque estás despertando en mí un interés especial en fijarme en la botánica de, la, de las obras de arte que me apasionan. Pero también me apasionan las plantas de ciudad. Y tienes un libro que has escrito sobre plantas de ciudad. Me encantaría saber qué nos puedes aportar sobre ellas y sobre todo cuáles son tus favoritas. Pues muchas gracias por la pregunta y, y me alegra un montón que te esté abriendo una pequeña puertecita a otra manera ¿no? de, de mirar las obras de arte. Para mí las hierbas urbanas, estas malas hierbas, ¿no? Que siempre hemos llamado desde pequeñitos, eh, eh, pues para mí también son unas grandes maestras. De nuevo me voy a mi infancia y recuerdo esos paseos con mi madre de camino al mercado, cogiendo pues pequeños trozos de planta que estaban caídos en la calle. O recuerdo cuando llegaban las lluvias y empezaban a salir todas estas hierbas urbanas por cualquier rinconcito de la ciudad. O recuerdo uno de mis grandes momentos era cuando bajaba al descampado de enfrente de mi casa. Para mí el descampado de enfrente de mi casa de nuevo es una universidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía era bajar cuando era pequeño y siempre prestaba atención a esas plantas, cardos, amapolas, eh, malvas, que estaban creciendo por todos lados. ¿no? Yo bajaba, me fijaba, veía los insectos que estaban correteando de arriba para abajo y ellas fueron una de las grandes responsables que me llevaron a pensar en hacer biología, ¿no? no solo los documentales de leones y de cebras en el Serengeti, sino también estas hierbas urbanas. Entonces, para mí las hierbas urbanas representan también un bagaje emocional muy potente, que pude devolverles esa enseñanza hace pues, poco más de un año con un libro, Una flor en el asfalto, en el cual pues retrataba, en compañía de Raquel Aparicio, pues, un recorrido por eh, una... Un bagaje, un bagaje bellísimo de plantas urbanas. Las plantas urbanas son todas maravillosas, son todas una, eh, un prodigio real de adaptación a un entorno realmente hostil. La ciudad no hay que olvidar que es un entorno hostil también para nosotros. Lo que pasa es que nos, nos hemos olvidado de eso. ¿no? Bueno, la, la ciudad no es precisamente un entorno amable, no es un entorno eh, en el cual nos sintamos siempre a salvo. Hay coches, hay peligros. Bien, pero ¿qué es lo que encuentro en las plantas urbanas? Pues cosas como pequeños cuentos que nos cuentan ellas por ejemplo a mí hay una historia que me gusta mucho contar que es la de la bolsa de pastor los niños a los niños les apasiona y ya con eso ya se meten en el mundo de las hierbas urbanas la bolsa de pastor por ejemplo es una planta que sus semillas cuando caen al suelo y se humedecen generan un líquido viscoso un mucílago que lo que hace es atraer y atrapar a pequeños microorganismos del suelo es decir la semilla es capaz de atrapar capturar a microorganismos como los nematodos por ejemplo y utilizar a continuación los nutrientes que tiene ese cuerpecillo para nutrirse cuando germine estamos delante de una planta protocarnívora es una adaptación maravillosa que cuando los científicos los botánicos la, la descubrieron se quedaron totalmente pasmados no como podía haber una adaptación de una pequeña hierba que ahora mismo es muy probable que tengamos alguna, eh, alguna bolsa de pastor, alguna hierbecilla de estas muy cercanas. Es una planta que crece en prácticamente todas las calles cuando empiezan las lluvias. Entonces, es un prodigio de adaptación. ¿no? Pero tenemos otros, como por ejemplo el lamio, que es esta hierba que tenéis a la izquierda, del todo, con esos colores tan bellos, que parecen pequeñas orquídeas. De hecho, recibe nombres a veces tan dulces como zapatitos de la Virgen. ¿no? Bueno, pues el lamio, la planta madre, cuando crece en un terreno muy fértil, lo que hace es generar unas semillas de color marrón con muchas pintitas blanquecinas. Y bueno, pues genial. Ahí están esas semillas que caen en ese mismo terreno fértil donde la madre estaba. Pero ¿qué pasa si la madre crece en un terreno que no es fértil, que no es muy bueno para la planta para desarrollarse? Bueno, pues lo que hace la planta madre es generar unas semillas que en vez de ser marrones con muchas pintitas blancas, son casi completamente marrones. ¿Y eso qué cambia? Pues cambia una cosa, la percepción de las hormigas las hormigas se van a sentir muy atraídas hacia esas semillas casi totalmente marrones y las van a coger y se las van a llevar a su hormiguero, donde las van a enterrar en una cámara, en una de las muchas cámaras que tienen para guardar su alimento, sus provisiones, y ahí la planta lo que va a hacer, la semilla mejor dicho, va a germinar. Es decir, la madre lo que hace es originar un recurso para que su hija no crezca en el mismo terreno infértil donde ha crecido la planta madre. Entonces son cosas tan emocionantes y dices, pero bueno, aquí no hay inteligencia, bueno, algo tiene que haber. Pero es que las hierbas urbanas es así una tras otra. Por ejemplo, en la foto de en medio tenéis el diente de león. Diente de león que yo creo que es una de esas plantas que cualquiera ha soplado, ¿no? eh, pidiendo un deseo en algún momento de su vida. Bueno, y yo lo sigo haciendo. Bien, pues el diente de león es una planta que crece mucho en los céspedes. Nosotros, los jardineros, hemos decapitado, por desgracia, muchos dientes de león porque eh, están en todas las praderas prácticamente. Bien, pues ¿qué hacen los dientes de león? Los dientes de león, cuando crecen en un terreno en el que no hay cortacésped, en el que no hay segadora, generan unas inflorescencias, generan unas flores altas. Claro, ¿qué pasaría si esa misma planta la colocase en un césped? Que esas flores altas continuamente el jardinero cada vez que pasara las estaría cortando. Bueno, pues lo que hace la planta es que cuando recibe ese daño, las siguientes flores empiezan a bajar la altura. Y baja tanto la altura que hace que esas flores crezcan pegadas totalmente al suelo. De esa manera, cuando la jardinera de turno pasa con su segadora cortando el césped, la planta pasa por encima de la cuchilla y las flores no se cortan. Y consigue una estrategia reproductiva maravillosa. Pero para estrategias reproductivas maravillosas también tenemos la cimbalaria. La cimbalaria la tenemos aquí a mano derecha. Una planta bellísima, todo el mundo que la ve eh, corre el riesgo de eh, seriamente enamorarse de ella, porque es muy bella. Tiene unas flores eh, bellísimas eh, de color violeta y amarillo y un toque blanquecino, muy bello. Es una gran favorita de muchas personas, yo incluido. ¿Y qué es lo que hace la, la planta madre? La planta madre, las flores crecen en, buscando la luz, buscando el sol, buscando eh, pues el mayor, el máximo, la máxima cantidad de energía para desarrollarlas. ¿no? ¿Pero qué ocurre cuando están fecundadas? La planta huye de la luz, ya no es una amante del sol y de la luz, sino que crece en dirección contraria al sol, a la luz. Y entonces la planta lo que hace es buscar el sitio más oscuro y más húmedo para soltar, abrir la cápsula con sus semillas. Y así de esa manera la semilla va a caer en un sitio que normalmente va a ser donde una grieta. Porque esta planta, si os fijáis, crece en muros. Entonces la misma planta madre va a ser la que va a enterrar, a buscar el sitio donde se desarrolle sus... Eh, sus próximas, sus hijas, no, su descendencia. Entonces, en estrategias así, es imposible no caer rendido y enamorado de todas estas hierbas urbanas. Pero cualquiera de las que cojas, una amapola, una malva, cualquiera de ellas, vas a notar cómo detrás de ellas hay una maravilla de adaptación a, a un entorno tan hostil como, como es la ciudad. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Yo también soy Eduardo, así que somos tocayos. Eh, quería preguntarte sobre un término que me llama mucho la atención, que es el de eh, arqueófito, ¿no? porque suena muy bien, además, arqueófito, pero ¿qué significa exactamente? Y si nos podías dar algún ejemplo de ello. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues mira, lo de arqueófito es una eh, maravilla también, que aquí tiene que ver no tanto con solo la botánica, sino también con nuestros movimientos. ¿no? A lo largo de los siglos, pues la humanidad se ha ido desplazando de un lado a otro, los conocimientos han ido fluyendo y también con los conocimientos y con los movimientos migratorios de las personas han ido también las plantas. Un arqueófito es una planta que ha salido de su lugar de origen en algún momento anterior a la conquista de América. O mejor dicho, al descubrimiento de América por parte de los europeos. 1492 es la fecha. Entonces, todas las plantas que se han desplazado anteriormente a 1492 fuera de su lugar de origen es un arqueófito. Y para entenderlo mejor... Vamos a poner el ejemplo de la amapola, que yo creo que es una de esas flores que cualquiera de las personas que estamos hoy aquí reconocemos eh, rápidamente. La, la amapola, esta planta tan roja, se cree que su origen no está muy claro, es eh, algún lugar de Oriente, Oriente Medio, y eh, cómo llegó entonces a los campos de Europa, de España, de Portugal, pues eh, escondida entre los granos de trigo, de centeno, de cebada, se fue distribuyendo. Entonces, eh, fuera de su lugar de origen, ese arqueófito, esa amapola, se fue distribuyendo gracias a la propagación que causaba pues, el, el, el hombre, ¿no? el ser humano. ¿no? Eh, a partir del descubrimiento de América ya no son arqueófitos, son neófitos. Y bueno, pues ya tenemos plantas que, claro, ya con, la, con el descubrimiento de América por parte de los europeos, pues ya eh, la invasión de nuevas plantas en el viejo continente ya era máxima, ¿no? ya era una gran avalancha de nuevas especies que contribuyeron a enriquecer, a enriquecer nuestra cultura botánica. O sea, que... Eso sería un poco lo que es un arqueófito. Hola, Eduardo. Me llamo Mariloli. Imagino que habrás visitado muchísimos jardines eh, a través de todo el mundo. ¿Cuál de ellos te ha impresionado más y por qué? Muchas gracias, Mariloli. Pues mira, como tú muy bien has dicho, cualquier jardinero, a poca curiosidad que tenga, viajera, sea donde sea, eh, incluso dentro de tu propia ciudad puedes descubrir muchos jardines pues eh, ha visto una inmensa cantidad de zonas verdes de jardines de parques que siempre te dejan algún tipo de, de recuerdo y uno de los primeros que recuerdo con una gran emocionalidad es el de mi propia ciudad es el retiro pues el parque del retiro desde luego es uno de esos jardines que a cualquier persona le, le, le apasiona y más eh, siendo madrileño como yo pero no solo siendo madrileño yo eh, hubo una época de mi vida en la que tenía mucho contacto con viajeros que venían a la ciudad y una de las cosas que te contaban siempre cuando se iban era lo muchísimo que les había gustado el parque del retiro, ¿no? que es un jardín de jardines al final, porque todos estos jardines históricos se han ido haciendo acrecentando y componiendo como un pequeño puzzle ¿no? que se va aumentando, no empiezas a lo largo de los siglos. Y hay otro que recuerdo con mucha emocionalidad que es el Romeral de San Marcos en Segovia. Cuando estaba en la escuela de jardinería, los dos años maravillosos que yo pasé estudiando jardinería, eh, pues eh, el, eh, el recuerdo máximo que tengo es el del Romeral de San Marcos. De repente estaba en un jardín, que para que os hagáis una idea, está en la eh, colina de una, una montaña, al pie del alcázar, está enfrente del alcázar segoviano, ocupa un desnivel muy grande, y es un jardín lleno de senderos pequeños, senderos pequeños que van ascendiendo desde la parte más baja, que es una parte más oscura, y van subiendo hacia la parte más luminosa, que es una roca inmensa, de la que fluye el agua y hay luz. Es una, pues, un trayecto muy filosófico, no ir desde la base, desde la... Oscuridad, ascender hasta ese, ese sitio que es el manantial, que está arriba, que está además eh, luminoso y hay luz del sol. ¿no? Entonces, yo lo que descubrí ahí en el Romeral de San Marcos era un jardín que era como la vida misma. Vas andando por un sendero, te das la vuelta, encuentras otro paisaje, andas un poquito más, te das la vuelta, es otro. El jardín iba cambiando a medida que yo iba dando pasos. Y es algo como lo que nos ocurre en nuestros días. ¿no? Cuando tú te levantas por la mañana no sabes lo que va a ocurrir luego por la tarde, porque, si no seríamos adivinos. Pues eso era un poco lo que sentía. Esa sensación es la misma que yo tuve en el Romeral de San Marcos. ¿Qué más jardines te podría comentar? Por supuesto, sin salirnos de España, la Alhambra. La Alhambra para mí, además yo viví varios años en Granada, representa también parte de eh, mis emociones, de mis recuerdos, de mis sensaciones, de mis sentimientos. Y la Alhambra es uno de esos rincones que también yo creo que es un paradigma dentro de lo que es la jardinería, no solo a nivel español, sino a nivel pues, mundial, podríamos decir. ¿no? Esa unión tan bella que el mundo árabe fue capaz de crear con el entorno. ¿no? Cuando tú tienes un entorno bello, como es el de la Alhambra, en el cual además construyes una arquitectura apabullante y mágica, como es la de la Alhambra, y luego encima recurres a plantas y al agua de una manera tan magistral no puede darte más que belleza por los cuatro costados. Una belleza que también con ese cóctel de arquitectura, de agua y de plantas podríamos encontrar en jardines como por ejemplo el jardín de Ninfa. El jardín de Ninfa en Italia es un jardín que para mí es uno de los más bellos que yo puedo... Eh, pues eh, haber pisado, seguramente, hay otros muchos. Siempre tienes recuerdos, ¿no? el Jardín Botánico de Berlín, por el conocimiento, las puertas que se abren continuamente, los distintos eh, climas que tienen representados, eh, jardines también privados, como el Lourdes Garden de Íñigo Segurol, aquí en, en España, eh, jardines de todo tipo. Pero Villa Ninfa, para mí, también representa un descubrir, que es cómo se podía llegar a hacer una conjunción tan bella entre ruinas, como ese puente, como esos paredones de una antigua ciudad que había allí, ese agua, ese río de aguas cristalinas que fluye atravesando el jardín y esas plantas que están embelleciéndolo todo. No sabes si eran primero las ruinas, no sabes si eran primero el río, no sabes si eran primero las plantas, pero ahí está todo, ese cóctel bello, eh, dándonos esta emoción continua. ¿no? Ninfa, para mí, desde luego, es uno de los jardines más bellos en los que yo he estado. Pero tengo muchas ganas de descubrir muchos más. ¿no? Eh, en Sudamérica es, un, para mí, un terreno todavía ignoto. ¿no? Yo tengo muchas ganas de, de descubrir eh, terrenos y territorios de, de, de Sudamérica, como en Colombia, ¿no? esos paisajes donde está la palma de la cera, Por ejemplo, en Colombia, unos paisajes totalmente salvajes, con praderas inmensas naturales, acompañadas por esas palmeras que parecen hechas de viento y de aire, que casi son livianas, parece que solo la cabeza está flotando en medio de, de la nada. Y bueno, pues eh, tengo muchas ganas de seguir Mari Loli descubriendo muchos más paisajes y muchos más jardines. Hola, Eduardo. Soy Pilar. Eh, escuchándote ahora me doy cuenta de que habrán cambiado mucho los jardines a lo largo de la historia. Me gustaría que nos hablaras sobre esto. Y también me gustaría saber eh, qué estilo de jardinería es el que más te gusta a ti. Muchas gracias, Pilar. Pues mira. El bagaje que tenemos de jardinería a lo largo de los siglos también es una de las cosas apasionantes para un jardinero, no ver cómo han ido evolucionando los espacios y que al igual que con el arte es una sucesión también que se va agolpando. Es decir, el conocimiento de una civilización no es que se olvide y se quede totalmente encapsulado en el tiempo, sino que se va sumando una civilización a la otra y vemos cómo hay pues eh, recursos de el jardín romano, por poner uno de los clásicos. El jardín romano, con sus peristilos, con sus jardines eh, rodeados de esas galerías, es una, un eco de los patios que tenemos nosotros a día de hoy de España. En España, por ejemplo, ¿no? que es uno de los paisajes también jardineros que a mí más me cautivan. ¿no? Un patio en Córdoba, en Sevilla, en Granada, para mí es una eh, auténtica expresión de belleza también eh, incomparable. Cuando nosotros pensamos en ese mundo romano, y a continuación vemos ese, por ejemplo, nos vamos a un mundo árabe. ¿no? En el mundo árabe esos muros altos, encalados, que encerraban ese, ese ideal de paraíso para ellos, ¿no? con el agua fluyendo siempre, por supuesto, en todos estos jardines, eh, que bueno, convierten al final el jardín en eso, en un paraíso, ¿no? ese retorno al paraíso. El paraíso viene de una antigua palabra persa que es pairidaeza. Pairidaeza eran los jardines cercados adyacentes al palacio. Entonces, eh, fíjate qué connotación más bella de representar el paraíso más que con un jardín. El jardín siempre es un eterno, eterno retorno. ¿no? Yo creo que todo lo que queremos hacer siempre cualquier jardinero es crear un paraíso, un jardín del Edén, donde cualquier persona se sienta protegida, se sienta nutrida con plantas, se sienta pues también saciada con su sed, en su sed con, con, con ese agua que va a fluir. ¿no? Entonces veríamos como todos estos jardines árabes, persas, romanos, antiguos todos pues, eh, nos complementan esta idea del de paraíso. ¿no? Para nosotros sigue siéndolo así hoy. De hecho, cualquier jardín que nosotros visitemos hoy en día es muy fácil que tenga todos esos recursos, ¿no? todos estos recursos muchas veces ligados al agua, por ejemplo. ¿no? Pero aunque todos esos estilos de jardinería para mí son vitales, ¿no? un jardín renacentista italiano, francés, eh, cualquiera de los que, que podríamos sacar hoy aquí a colación, por supuesto los japoneses, con esa belleza, con esa naturaleza tan, tan domada que tienen y con ese amor que tienen por los árboles y por el cuidado de las plantas. Yo hay uno con lo que me quedo, un estilo que para mí pues, representa un poco mi personalidad, ¿no? que es un estilo de jardinería más naturalista. Una jardinería eh, pues como la que pueda desarrollar un Piet Udo, Udolf, por ejemplo, que es uno de los grandes maestros que nos ha enseñado mucho de composición con plantas vivaces, herbáceas perennes, eh, con arbustivas, eh, Nigel el Dunet, por ejemplo, o otros muchos, que lo que hacen es... Generar muchos contrastes a través de especies cambiantes, muy cambiantes. Especies que de repente florecen durante unos meses, luego se vienen abajo, dejan un cadáver bonito durante unos meses de invierno, por ejemplo, con estructuras, con espigas marrones o de colores pajizos, y que también eso es belleza. Ver los ciclos. Hay una cosa que en jardinería nos gusta mucho, que es contemplar el dinamismo de las plantas. Nosotros no queremos en jardinería, lo normal es que no persigamos. Eh, nada estático. La jardinería en general, a no ser que sea un jardín renacentista, con setos continuamente recortados, siempre verdes, de laurel, de boj, que persiguen esa estaticidad eh, muchas veces, eh, lo que nosotros muchas veces estamos también promulgando ya es una jardinería mucho más natural, donde el dinamismo sea como en la vida misma, que cada día pueda haber una sucesión de ciclos y de, pues, de acontecimientos. Yo no quiero que en mis jardines ocurra siempre lo mismo. Yo quiero ir hoy a mi jardín y ver cómo han florecido unas margaritas. Pero quiero ir mañana y ver cómo hay unas peonías. Y eh, ir a los dos días y ver unos lirios que también están dándonos su flor. O también cómo las plantas emergen y luego también se ocultan. Y eso es muy bonito también de ver, ¿no? Esa naturalidad. Esa naturalidad además la perseguimos también dejando que la naturaleza pinte, que la naturaleza también se exprese. Y de repente, si salen unas malvas, o unas amapolas en tu jardín, ¿por qué no dejarlas? Yo recuerdo cuando salí de la escuela de jardinería como eh, cualquier mínima hierba que saliera se quitaba del jardín. A día de hoy ya no es eso tan drástico. Ahora eh, lo normal es que esperemos un poquito, veamos cómo va a evolucionar esa hierba y muchas veces las vamos a dejar, porque eso también está aportando naturalidad. Un jardín es desde luego una de las construcciones más frágiles que existen. Un jardín, en cuanto desaparece la persona que lo cuida, al poco tiempo es muy posible que ese jardín se transforme en otra cosa. Ya no será ese jardín que ideó la persona, sino que va a ser un paisaje distinto, que también es muy bello, esa idea de fugacidad y de fragilidad que tiene la jardinería. Es una de las creaciones más frágiles que existen. Yo a veces eh, lo considero incluso más frágil que el, más frágil que el vidrio. ¿no? Ay, a mí me sorprende mucho cuando vas a un museo y de repente te encuentras pequeños frasquitos que han aparecido en, en ruinas romanas, ¿no? en yacimientos de la antigua Roma o de Egipto, o de y dices, pero ¿cómo es posible que aparezca esto tan bien conservado, ¿No? Y un jardín es incapaz de sobrevivir si no se ha mantenido a lo largo de los siglos. Bien, pues ese mantenimiento es algo que nosotros a día de hoy lo aplicamos de una manera un poquito más laxa, un poquito más natural y ya no damos tanto la espalda a el mundo natural que es en el cual está inserto el jardín, sino que dejamos que también la naturaleza se exprese. Germinan unas amapolas, genial. Yo siempre recuerdo un jardín que hice con mis alumnos en Leganés, donde ajardinamos una zona preciosa. Estaba llena de margaritas amarillas, de margaritas rojizas y amarillentas también, otras blancas. Era una zona, eh, como acabo de escribir hace poco, precisamente en un artículo, una zona muy petalosa. Una palabra que a mí me, me fascinó, que un pequeño niño en Italia pues, eh, se inventó, ¿no? Petaloso. Bien, pues esa zona tan petalosa, de repente, a la primavera siguiente se vio llena de malvas, unas malvas violetas, con esos colores rojizos, blancos, amarillentos, las malvas era un impacto increíble de color. Si nos las hubiéramos cargado, si las hubiéramos eliminado, hubiéramos perdido un recurso que la naturaleza nos estaba dando de manera gratuita y de manera magistral. La naturaleza nos estaba dando un ejemplo de decir, oye, mira, puede que te falte esto, ¿por qué no unas malvas aquí? Bien, pues esas malvas era el, la guinda del pastel, a nuestra creación imperfecta siempre del paraíso, nuestra creación imperfecta del jardín del Edén, que es pues nuestras pequeñas creaciones jardineras que, que podamos hacer en nuestros trabajos. Hola Eduardo, ¿qué tal? He leído antes una frase eh, tuya que decía que la diversidad más mundana eh, a veces es la más bella interesante y casi siempre la pasamos por alto. ¿Qué quieres decir exactamente con esto? Pues mira, nos iríamos a una cantarilla que yo vi hace ya unos cuantos añitos. Una cantarilla en mi barrio de Madrid, una ciudad, donde de repente, en un poquito de tierra que se había ido acumulando a lo largo de las lluvias del invierno, me imagino, había germinado una viborera con unas flores de color violeta maravillosas, había germinado una pequeña malva y había germinado otra planta de flores blancas muy pequeñitas. La composición que había ahí era un cuadro, era digno de quedarse un rato sentado al lado de ellas y decir, ¿cómo es posible? que en un rinconcito tan pequeñito haya creado esto la naturaleza en un rincón como te digo al pie de una cantarilla al lado de una rueda de un coche eh, casi sin tierra y estaba esa expresión máxima de, de belleza ¿no? una creación como, como comentabas muy mundana muy muy nadie daría eh, mucho tiempo o nadie le prestaría mucha atención a esas plantas y sin embargo estaban ahí no la biodiversidad que tenemos muchas veces en las ciudades en las calles es eh, enorme Enorme. Y es algo que vengo viendo desde que era un niño. ¿no? En el descampado de enfrente de casa, la biodiversidad era máxima. No solo a nivel de plantas, sino a través, a, también a través de todos los pequeños animales, eh, pájaros, eh, pequeños ratoncillos que podríamos ver eh, vagando por ese descampado. Entonces, muchas veces pensamos que la biodiversidad es algo con mayúsculas, es algo que ocurre en los documentales, o en países, o en regiones remotas a nuestro entorno más cercano. Y realmente la biodiversidad. A veces más apabullante la tenemos en la puerta de casa cuando voy a comprar el pan. Entonces, simplemente es prestar más atención a lo que tenemos más cercano. También el viejo cuento, ¿no? De irte lejos para encontrar al final que lo que necesitabas lo tenías al pie de casa. Pues es exactamente lo mismo. La biodiversidad empieza en la puerta de casa y también hay que cuidarla. Por eso yo creo que una de las cosas que hay que hacer es promulgar esta biodiversidad urbana, esta biodiversidad que tenemos muy doméstica en las escuelas, en los colegios para que los propios niños aprecien esa, esa naturaleza cuando tú a un niño le, abra, le hablas de manera grandilocuente de lo que es la naturaleza los leones los elefantes las cosas esas cataratas enormes de paisajes eh, maravillosos eh, se olvidan de que la naturaleza a veces más increíble está ahí delante de sus ojos en el patio del colegio y otra de las cosas que habría que, que gestionar de una manera seguramente mucho más eh, pues de una manera mucho más amable para con la naturaleza, es eh, cómo cuidamos de nuestras zonas verdes, de nuestros bosques, de nuestro patrimonio natural. ¿no? Porque también eh, un patrimonio natural es eh, todo lo que ocurre en nuestra ciudad, eh, pues, eh, evitando pues, los pesticidas, todos estos biocidas, todas estas sustancias químicas que pues, lo que están haciendo es matar, Sí, por supuesto. Están matando la plaga que tú quieres tratar. Esos pulgones van a desaparecer, pero es que con esos pulgones van a desaparecer también las mariquitas, las crisopas, las pequeñas avispillas que iban a comerse esos esos pulgones. Cuando desaparece un pequeño ladrillito de la biodiversidad de toda esta cadena, no es algo gratuito. Siempre es algo que va a llevar una descompensación. Entonces, también la gestión eh, de una manera mucho más eh, consciente de esa biodiversidad, es algo que es necesario a nivel también de jardinería o también de, de cuidado y de cultivo de, de nuestros bosques, sin ir más lejos. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Soy Raquel. Me gustaría preguntarte, de todas las historias que has publicado para el cuaderno del jardinero, del diario El País, ¿hay alguna más especial que te gustaría compartir? Pues muchas gracias, Raquel. Dentro de las historias hay una cosa que, bueno, a mí cuando me ofrecieron escribir la columna de jardinería en el periódico, eh, claro, al principio siempre estás pensando en el tono, ¿no? ¿Qué tono darle? Y eh, una de las cosas que a mí más me gusta es compartir las experiencias, experiencias de otras personas. No quería que la columna fuera solo mi voz, sino que quería que las personas eh, que supieran más del tema o que pudieran complementar con sus pequeñas historias ese tema aparecieran. Entonces, desde el principio, algo que, que hice fue entrevistar a, pues, eh, pues a, a botánicas, a cultivadores, a, a jardineros, que podían contribuir con su visión a un aspecto distinto y nuevo. ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño muchas entrevistas, para mí todas son especiales. Recuerdo a María José Holguín, por ejemplo, con su blog de la tabla, maravilloso, un blog de jardinería imprescindible. Recuerdo a Aina Erice, una enorme y maravillosa divulgadora botánica que tenemos en, en España, que siempre está promulgando además eh, por el uso y conocimiento de las eh, plantas y, y bueno, pues es, es también una fuente de conocimiento. O, por ejemplo, a Benito Cotarello, mi gran profesor de jardinería, eh, la persona de la que quizás yo más haya aprendido eh, jardinería en toda mi vida. Bien, pues hay otra historia que también me cautivó mucho, por quizás lo exótico, quizás lo extraño, quizás porque es una, una, una de esas historias en las que hay detrás... Una pasión. David Noble, un guardabosques australiano, un día fue a descubrir cañones perdidos con su cuadrilla y haciendo rappel llegaron a un cañón muy perdido en las montañas azules, allí en Australia, y descubrieron allí una planta que era un poco rara, no, no la tenía clasificada, un árbol enorme, no había muchos, era un rodal eh, no muy grande de, de, de estos árboles. Y allá apareció de repente una especie única y desconocida para la botánica, una especie que se creía desaparecida porque había registros botánicos y resulta que bueno pues era como si ahora mismo, hoy en día, te metieras en un valle perdido y descubrieras un Triceratops o un Diplodocus vivo. Y entonces ese es uno de los quizás una de las historias más curiosas que pues, he podido descubrir gracias a a este cuaderno del jardinero. No descubrir, porque eso es una historia muy vieja, muy conocida, muy llamativa, pero que bueno pues ahí, ahí está. Es una, una, una más de las que aprender, ¿no? de todas estas personas maravillosas que he tenido la suerte de, de entrevistar. Yo, una de las cosas que he ido descubriendo y he ido potenciando a lo largo de los años es mi mirada sobre, sobre unos seres vivos que son imprescindibles y que nos traen muchos beneficios continuamente. En todos mis años de profesor, de jardinería, ya llevo más de 20 años dando clase. He dado clase para muy distintos colectivos, de muy distintas edades, de países distintos incluso. Y una de las cosas que siempre descubro es cómo las plantas siempre traen eh, una especie de calma al espíritu agitado. ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención. Una de las frases que más he podido escuchar en, en mis clases ha sido sin duda: Ah, Edu, pero ya son las tres. Ah, Edu, ya son las dos. Se me ha pasado el tiempo volando. O también escuchar a padres cuando te llegan y te dicen, bueno, hoy Pablo, Miguel, Luisa ha llegado a casa y estaba radiante. Y a lo mejor lo que había hecho esa mañana había sido estar pues cuidando de plantas, regándolas, repicándolas, eh, quizás podándolas. Ese espíritu que nos infunden las plantas es algo que no nos pueden dar. Otras cosas o que se pueda asemejar también a otras cosas. Contemplar arte, por ejemplo, ¿no? algo que ellos os comentaba, ¿no? como el arte para mí es una fuente también de belleza, de retroalimentación continua. Las plantas siempre te están aportando algo sin tú saberlo. Antes os decía como cuando tú vas a un jardín, sabes cómo entras, pero no cómo sales a nivel de conocimientos. Es muy posible que cuando tú entres al jardín, no conozcas algo que las plantas te van a enseñar en ese momento, sin tú saberlo. A mí, las plantas me han enseñado a observar. Las plantas me han transmitido que hay que tener paciencia. Aunque un jardinero quiera hoy flores, a veces tienes que esperar. Yo ayer hice un semillero de caléndulas. Bueno, pues ahora tengo que esperar unas semanas o unos meses a que esas caléndulas me den flor. Tengo que planificar también. Tengo que gestionar la vida de otra manera. Y eso, las plantas sin que nosotros nos demos cuenta, nos están ayudando de una manera muy clara y muy evidente. Yo siempre ayudo a personas que dicen, Ay, yo no cuido de plantas porque siempre se me dan muy mal. Digo, inténtalo, inténtalo y siempre te vas a dar cuenta cómo esas plantas te van a aportar algo nuevo, un conocimiento, eh, una pasión. Es un gota gota que va calando muy poquito a poco y que te vas dando cuenta cómo al final sales distinto. Y bueno, yo desde aquí, yo lo que os animaría es que os fijarais en las plantas en un cuadro, en una calle, en un jardín o en vuestra propia casa, que es donde quizás más conocimiento vais a tener, vais a extraer porque la vais a estar cuidando día a día. Así que yo os animo a que la planta entre en vuestras vidas, que sea una parte más de vuestra familia y que les dediquéis tiempo, observación y paciencia, como ellas nos lo dedican a nosotros, por otra parte. Muchas gracias.